dale, diagonal. 3 contra 2, dale, sal. Vale, fuera, fuera, siguiente. Cristian, fuera. ¿Puedes poner un momento, sisplau? Sí, tanto. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Cristian Murillo, jugador de las Fonts, 38 años y encara estás aquí al Pau del Canó, ¿eh? Entrenant a xavals y jugando al primer equipo, pero vaja, la teva historia es de fa molts anys, porque vas ets d'aquí, has jugado a l'altre camp. Explica'ns una mica la teva trajectòria. Pues sí, yo empecé a jugar al fútbol aquí en Unión Deportiva Las Fonts, en el antiguo campo de tierra, que bueno, pues llevo toda la vida. Yo me federé y fue el primer club que estuve federado y he estado toda la vida jugando en Unión Deportiva Las Fonts, hasta igual 33, 34, pues que pues me salí un poquito del club para coger un poquito de aire y hasta el día de hoy. Aquí estamos. En diferents etapes, i clar, has viscut aquest club que va tenir potser una etapa difícil, complicada, en què, vaja, no tenia camp, havia de buscar-se la vida, i tot i això, doncs sempre ha sobreviscut, no? Pues sí, ha sido una etapa bastante difícil, pues bueno, gracias al señor Arturo Travesa y a Paco Contreras y, bueno, y alguno más que está por ahí en la sombra, pues el club ha seguido vivo, gracias a ellos. Ha sido muy, muy, muy difícil estar de campo en campo sin tener una sede fija donde poder crecer y formar a jugadores pues, del barrio. Clar, el Paco, el president, ens parlava de la importància pel club d'una persona com el senyor Travesa, però per tu, com a jugador, què significa una persona com l'Artur? Bueno, pues Arturo, te podría decir que es como mi segundo padre. Es así, o sea, yo que me he criado aquí jugando a fútbol, pues lo tengo pues como eso, como una imagen, como un segundo padre para mí y para más de un jugador que llevamos aquí mucho tiempo. Claro, tú ets del barri, toda aquesta gent veure ara aquest camp, ¿no? Yo creo que el senyor Travesa estaría orgullós de veure todo eso, ¿no? No, no, y gracias a Dios que lo pudo llegar a ver. Y la verdad que sí, esto ha sido pues, por su constancia y gracias a él, vaya, en mayor parte. Clar, constància d'ell i de gent com tu que heu fet l'esforç de mantenir viu aquest primer equip, que està a tercera catalana, però, per exemple, entrenàveu a les 11 de la nit a l'Olímpic de Terrassa, clar. Sí, sí, claro, es lo que hablamos, que no, al no tener un campo, pues nos teníamos que buscar la vida y allí donde nos dejaran un huequito para poder entrenar, pues allí, vamos, ya fuera la hora que fuese. És una mica com l'esperit de barri, no? Que el club no defalleix mai i sempre es sobreposa. Correcto, siempre, siempre, siempre. Clar, ara mateix tu estàs aquest primer equip, no comença gairebé la temporada. La verdad que no. Però l'objectiu és, no sé, crec que el màxim històric que està el club és a segona regional. No sé si quién es el objetivo de... Bueno, el objetivo, ya que hemos conseguido subir a tercera, la intención sería poder mantenernos en tercera. Hemos empezado, como tú bien dices, bastante mal la temporada, pero bueno, la temporada llevamos 7 partidos, este va a ser el 7º partido de liga y todavía no hemos llegado a la mitad de la primera vuelta y con ganas y esperanza de que esto se pueda dar la vuelta y poder, como ya te digo, mantener la categoría mínimo. Clar, però més enllà dels resultats, estem veient perquè tu també ets entrenador de la base. Sí, correcto. I clar, aquí l'important també és aquest fet d'ajudar el barri més que una altra cosa. Tu que t'has criat aquí, poder ara transmetre això als joves també deu ser una al·licient molt especial. I tanto que sí, és una motivació extra, sí, sí, el poder estar aquí, pues... Como yo me crié en el campo de tierra, ver a los jóvenes del barrio, poder tener un sitio donde poder hacer deporte y poder formarse, pues esto es una inmensa alegría, claro que sí. Muy bien. Doncs escolta, moltes gràcies. A seguir entrenant, a seguir competint i que per molts anys es pugui mantenir el llegat del senyor Travesa. Perfecto, muchísimas gracias.